¡Hola, majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y ya tenemos aquí la arena selvática. La arena... pues la nueva arena, arena 9, ¿vale? Que traía el regalo del duende sopla dardos o tira dardos. Ya sabéis, ese que va, ese maleducado que va mascando chicles y soplando a la vez. Vamos a probarlo. Lo primero deciros que el juego tiene bug, tiene fallos, ¿vale? Supongo que a lo largo del día de hoy o al día de... vamos a tardar mañana, lo arreglarán. Y decir que no afecta al modo juego, a la jugabilidad del juego. No he detectado ningún problema, pero sí a la hora de comprar de la tienda, ¿vale? Por ejemplo, las ofertas, ¿vale? A primera hora de la mañana, pues yo tenía la oferta de 100 sopladardos de estos, de 2 sopladardos. Ya no existe, no está, es decir... entré, la vi, salí y al abrir otra vez el juego había desaparecido, con lo cual realmente pues ahí en la tienda hay esos problemas o existen esos problemas de a la hora de comprarlo, ¿vale? Bueno, bien es cierto que lo he desbloqueado en un cofre, así que tenerlo lo tengo. Pero bueno, nueva oferta, lógicamente para la arena selvática trae una nueva oferta. La oferta es que por 9,99€... todo aquel que llegue a Arena Selvática tendrá esta oferta, 9,99€, que es cofre super mágico más 1.200 gemas y 10.000 de oro. Recordad que aquí en esta arena el cofre super mágico vale 4.300, con lo cual es un por 4, ¿vale? Y que trae 126 especiales, 21 épicas, ¿vale? Que esto es nuevo, al final realmente ya sabéis que podéis ver todos los... al ser una arena nueva, pues podréis ver todos los cofres, ¿vale? O todo lo que contienen los cofres aquí en esta pestaña, ¿vale? Así que ahí está, 126. El de madera trae 28 especiales. 21 especiales trae el cofre mágico. Así que antes de empezar y de probar esta nueva tropa y esta nueva arena, que suena muy bien y que tiene un pintón, ¿vale? Todo tiene un pintón. Vamos a intentar buscar los... duendecitos, ¿vale? Ya os digo, lo tengo por aquí ya desbloqueado, lo tengo nivel 2 ya, ¿vale? Porque he pedido que me donasen. Ahí he hecho yo la oferta, ¿no? Te pido y te dono, ¿vale? Ya sabéis que al ser una carta especial podéis pedirla en donación. Os recibiréis 3 del compañero, ¿vale? Bueno, pues a priori, vamos a ir mientras compro. Hablamos de esta tropa, una tropa que a mí me parece... sinceramente, muy, muy, muy interesante para todos los mazos. Esto, lógicamente, aparecerá distorsionado, ¿vale? A ver si aparece ahí ahora. Va lento. Estoy con el iPad de mi hijo y va un poquito lento, así que nada. Pack de la jungla, lo compramos y vamos a ver qué es lo que aparece en este cofre super mágico. Oro, 4.100, me vendrá bien, más 10.000 que nos viene. Puedo subir la cabaña, no la voy a subir. También gigantes nobles, ahí está. 31 sopladardos, me parecen pocos, quería más. Así que veremos a ver. 37 gigantes, caballeros, 343. Megasbirros, globos bombásticos. Así que 31 sopladardos, vamos a ver hasta dónde lo puedo llevar. Me gustaría algo más, me gustaría algo más. Ya os digo, va a haber oferta especial. Supongo que arreglarán este fallo. Y bueno, pues vamos a ver si lo podemos llevar al 5, sería bueno. No, no lo llevo al 5, me quedan 2. ¿Qué hago? Compro un cofre gigante de estos que seguro que aparecen aquí. Venga, voy a comprar un cofre gigante. Porque me van a aparecer, ya sabes. No me digas que no me van a aparecer. No me han aparecido, muy bien, bien por mí. Vamos a comprar otro, venga. Esto es gastar por gastar. Venga, va, vamos a comprar otro. Aquí salen especiales. ¡Dámelo! Veneno, muy bien, fenomenal, ahí está, 28 lanzadardos para poderlo subir por lo menos al nivel 5 para poderla probar. Y nada, pues oye, fenomenal. Vamos a subirla otra vez, otro poquito más. Ahí está, y la metemos en el mazo. El mazo que estoy jugando es de Golem, ¿vale? Con lo cual realmente, pues...
no llevo arqueras, no llevo duendes con lanza, que es así más o menos lo que se asemeja, con lo cual la vamos a sustituir, por ejemplo, para estas pruebas y para jugar un poquito por el Mega Esbirro nivel 7. Ya empieza a ser un esbirro grande. Por la mosquetera, ¿vale? Decir que es una carta que me parece que es de defensa, puramente de defensa y que puede luego apoyar el ataque. Tiene una gran distancia, no tanto como la princesa, es decir, disparará a distancia de torre, ¿vale? Pero tiene muchísima distancia para atacar a cualquier enemigo, ¿vale? Además, tierra aire, con lo cual me gusta. Y es muy rápido, sopla muy, muy, muy rápido. Tiene una capacidad pulmonar brutal. Está entrenando constantemente, masticando chicle, con lo cual realmente pues tiene una capacidad pulmonar brutal. Esta cuenta, que es de mi hijo, por supuesto, ya lo sabéis, que está en nivel 10, está un poquito baja de copas, 2753. Vamos a intentar llevarla a ver si quería. Quiero llegar a Arena Legendaria en breve. Pero quería probar y quería jugar en esta arena selvática. Así que sin más, vamos a verlo. La arena selvática. Decir lo primero de todo, que la arena selvática me parece de gráficos y de más. Vamos a ver si consigo subirle la intensidad de un poquito de brillo para que podamos. A ver, ¿no ha subido? Sí, sí ha subido. Me parece una muy, 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 muy buena. Muy, muy, muy buena. A nivel gráficos, ¿vale? Y bueno, pues la verdad es que mola muchísimo. Ahí está, nuestro amigo ya soplando. Vamos a ver a la princesa, que la princesa se va a entretener con el golem, con lo cual realmente pues va a estar fenomenal. Le va a dar también al mago eléctrico. Y fijaros que es una unidad que desde súper lejos pues le va a hacer muchísimo daño a cualquier tropilla que venga, ¿vale? Así que ahora apoyará al golem desde lejos, así que fenomenal. En esta primera partida vemos que está funcionando muy bien. Esa torre pide dormir, pide sueño. Seguirá vivo el sopladardos porque así lo ha decidido el gigante, que lo ha echado para atrás. Y bueno, pues nada, la valquiria que hace de las suyas. Me ha entretenido bastante, me ha hecho bastante bien ahí. Ha hecho bastante bien a lo suyo. Y bueno, pues nada, nosotros ahora nos toca aguantarnos. Vamos a ver si podemos meter rápidamente aquí el sopladardos para defendernos de esa princesa. Y bueno, pues a priori ya veis, dispara rápido, va rápido. A ver, arrastra al golem, que también es, bueno, va a quedar cubierto aquí por el golem para matar a ese maguito eléctrico. Y a mí me parece, pues ya os digo, una carta que va a funcionar bastante bien y creo que la vamos a ver en muchísimos, muchísimos, muchísimos mazos, ¿vale? Deciros que al final realmente, oye, pues es que me parece súper interesante una carta que va súper rápido, que va en defensa, que tiene esa larga distancia, con lo cual realmente puedes estar defendiendo, si la pones en el centro, a ambos lados. Es decir, o sea, es que me parece que es una carta que por 3 de elixir bastante interesante. Va a... vale, Luis, pero no tengo esta carta. Porque estoy en arenas más bajas. ¿Por qué la sustituyo? ¿Qué pongo? ¿Qué no pongo? Bueno, pues esta carta realmente, pues al final que se desbloquea en esta arena tan alta. Pues mirad, voy a intentar defender, o va a defender a... aquí, vamos a ponerla aquí. Voy a defender primero a la princesa, que le va a soplar. No va a soplarle, así que nada. Bueno, pues lo que os decía. Esta carta, que en principio, pues... ya no la tengo, no la puedo desbloquear todavía, porque no estoy en arena selvática. ¿Por qué la cambio? Quería llegar al minuto de oro, no voy a llegar, es una pena. Porque me van a zurrar antes, supongo. Voy a zurrar yo. Pero bueno, voy a zurrar yo, menos mal. Bueno, he estado jugando fatal esta partida, pero porque estábamos, realmente me estaba fijando en otras cosas. En la siguiente jugaremos más en serio. El tío era un angelito. O sea, me ha tocado un angelito para de primeras. Pues decía que si no la tenéis, a ver, chicos, no os preocupéis, ¿vale? Al final realmente pues es a partir de 2600 cuando se desbloquea. Tenéis las arqueras, tenéis los duendes con dardo, tenéis con lanza, tenéis la mosquetera, es una unidad débil también realmente. Al final muchísima gente utiliza tronco o flechas, con lo cual realmente pues oye, es débil. Yo prefiero la mosquetera, sinceramente, a lo mejor, no lo sé, pero bueno, en este mazo con golem, ¿vale? Pero seguramente en otros mazos pues preferiré el soplar.
el sopladardos, ¿vale? Así que nada, vamos a jugar otra partida mucho más en serio para verlo realmente, ¿vale? Y o mucho más concentrados. White Widow, del Good Luck Estes, fenomenal. Por cierto, el siguiente es es el verdugo en aparecer en escena, ¿vale? Que ya nos aparece. Así que el siguiente es el verdugo. Globo. Vamos a ver, mira qué bien. Vamos a poder mirar a ver. Guaca, nos clona. Ha clonado el. Muy bien, ha clonado el. Fijaros, nada. Es una. Habéis visto ahí la debilidad de el sopladardos. Vamos a defendernos rápidamente de este globo para que no llegue. Que nos puede hacer muchísimo daño. Y ha clonado las castañas y nos ha hecho pupita en los bárbaros. Vamos a ver si podemos colocar rápidamente ya el extractor. Vamos a esperar un poquito, vamos a aguantar el elixir. Y nada, oye chicos, fijaros, habéis visto que el tronco es pues una carta que le va a hacer muchísimo daño. Y el tronco es una carta que se suele jugar y bastante. Así que, vaya, tenía que haber sido otro. Y así que, bueno, pues una carta que le va a hacer daño. Me gustan muchísimo los gráficos, me gusta muchísimo la nueva arena. Visualmente es tremenda, a mí me encanta. Y bien, vamos a darle caña. Ahí está. Mira, a los esbirros de lejos pues le va bastante bien. Y fijaros cómo he podido defenderme de este gigante. Y ahora me voy a defender de ese dragón, de ese baby dragón. O sea, me parece una carta súper defensiva. Ahora ha muerto, pero ha hecho una buena función. Me parece una carta que va a estar en todos y cada uno de los mazos a partir de ahora, a partir de la gente que lo desbloquee. O sea, que me parece fenomenal. Una carta que tiene un pintón, ya os digo. Que defiende muchísimo. Vamos a ver si esta princesa llega para adelante. A ver si me tira algo castañas y más. No, vamos a ver, tenemos que... voy a darle aquí para quitármela. Vamos a quitarnos estos esbirritos también. Estos esbirritos que me hacen... Bueno, ha caído. Y ahí está, el sopladardos desde lejos. ¿No le va a pisar el pie? Sí, le ha pisado el pie, mala suerte. Y nos vamos a ir a por las tres. Pintón, me encanta. Me encanta, me parece una cartaza. El nuevo sopladardos. Él está clonando ahí cosas más raras, Dios mío. Bueno, pues nada, oye, gracias. Si no tengo nada más que hacer. Se acabó, chimpún. Tres coronitas para papi y seguimos sumando. Ya estamos en 2800, supongo. Así que a ver si esto se pone complicado en algún momento. Que supongo que será 2813, que supongo que será a partir de ahora, ¿vale? Porque al final realmente llegar a arena legendaria no creo que sea gratis, así que vale, tengo un buen nivel de cartas, bien es cierto, así que nada, venga, vamos a echar la última, vale, para intentarlo en otros mazos. En mazo por ejemplo de lava y globo, pues yo quitaría por ejemplo las arqueritas y pondría el sopladardos este, así que ya os digo, yo le haría hueco ya a cualquiera de los mazos. Porque me parece una carta importantísima para tenerla en todos los mazos. Así que nada, vamos a ver. Fijaros, esas dos arqueritas. Este no tiene sopladardos. Si no, lo habría puesto. Yo lo habría puesto por ese. Nada, muy bien defendido los bárbaros. Ahora sí, yo creo que ese bárbaro va a llegar a hacer un par de por mis. Sí, señor. Bastantes por mis ha llegado. Ese mago de hielo no va a llegar a ningún lado. Lo que sí va a llegar y bastante bien es esos bárbaros que además me van a hacer pupita. Así que nada, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Hemos recibido un daño importante. Ya sabemos que tenemos que tienen contra el hombre los bárbaros de élite. Así que fenomenal. Y voy a irme y el sopladardos lo voy a poner rápidamente por aquí para que se haga... Para que ayude a la torre. No, no va a ayudar a la torre. Cuidado que es muy rápido, se ha metido por delante. Eso es un fallo. Así que va a morir rapidito, rapidito, rapidito. No tengo nada aéreo ahora. Mala partida. Así es que al final siempre tenéis que ver las vergüenzas. Bueno, no pasa nada, chicos. Al final esa torre va a caer. Y luego ya nos defenderemos. No más que tengo un ataque súper potente. Porque si no, realmente la estaba liando parda. Cuidado con sus bárbaros de élite que tienen que estar a puntito de aparecer en escena. Vamos a defendernos. Le metemos el sopladardos para defendernos. A ver cuándo aparecen los bárbaros de élite. Vamos a aguantar. A ver, ahora fijaros que el sopladardos debiera de... No, no, no debiera... Ahora sí va a fijarse en...
A ver, no se fija. Si se fija, si se fija, si se fija. Y ahí está. Los bárbaros de élite. Justo cuando he soltado el golem, es que soy un crack tremendo. Y bueno, pues nada. Vamos a meterle aquí el aquí para que se fije. Y bueno, pues aguantarlo. Vámonos. Vamos a intentar hacer rápidamente otra coronita. Vamos a meterle ya el sopladardos este aquí. 21 segundos. Por cierto, me ha gustado, hay una cosa en la arena selvática que es maravillosa, que mola mazo, que es que cuando llega el último minuto, llega la tormenta. A ver si aquí no va a llegar la tormenta porque voy a ganar 1-0. Pero bueno, que llega la tormenta. ¿Eso qué significa? Pues significa que... venía aquí. Ahí está, 1 y 0, se acabó. Que cuando queda un minuto, en el minuto extra, pues llega la tormenta, empieza a llover y eso me mola bastante. Me mola muchísimo. Así que, nada, chicos. Bueno, aquí la habéis visto en acción. Y bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Me parece que es un pintón, que tiene pintón, que me parece que es una carta brutal. Me parece que es una carta que se va a quedar con todas las... en todos los mazos a partir de arena 9, porque defiende muchísimo, porque además hace una gran ayuda. La hemos podido ver en estas tres partidas malas. Al final realmente era para ver el sopladardos, y al final realmente la habéis visto como en momentos desde lejos ha podido con esbirros, ha podido con mega esbirro, ha podido con baby dragon, ha podido con todo, o se ha defendido muy bien. El problema, que lo hemos visto un par de veces, es que el tronco le hace mucha pupa, pero bueno, es normal. Por tres de elixir no podíamos esperar más. Creo que es una carta muchísimo mejor que las arqueritas, creo que es una carta muchísimo mejor que los duendes con lanza, que la mosquetera. Ese tronco le debilita mucho, pero me parece que también puede estar bastante, bastante, bastante mejor que la mosquetera. Así que nada, decirme, probarla y me decís. Espero que los bugs de Supercell pues pronto se arreglen. Y sin más, me voy despidiendo. Darle a like, compartir y activar la campanita para ver mis vídeos. ¡Adiós! ¡Adiositos! Este es tu canal, YouTube. Partida de Clash of Clans. Estrategias avanzadas. Entre miles y hay espadas. Clash Royale. Jugador top. Gamer. YouTube. By Mr. Lee.